¿Y cómo participar en el Permission to Dance Challenge? El 9 de julio, BTS lanzó su más reciente canción en inglés, Permission to Dance, un track con excelente ritmo, mensaje y letra positiva que alegran el día de ARMY. El envío oficial de este tema de BTS ya cuenta con 173 millones de reproducciones en YouTube a tan solo 10 días de su estreno. Y es que Permission to Dance ha encantado a todo el mundo. El ritmo y la coreografía de esta excelente canción de BTS son muy contagiosos y terminaron por popularizar una canción más de esta agrupación de K-pop. El single The Border ya es el más escuchado en Spotify, y con esto atestiguamos un logro más de los chicos de BTS. Así que después de tanto escuchar el MV de Permission to Dance, ya tienes que saberte la coreografía oficial de la canción para participar en este challenge de BTS. YouTube lanzó los shorts, videos de 15 segundos para la plataforma, y para estrenar esta nueva función, ¿quién mejor que Bangtan? Por eso se creó el Permission to Dance Challenge. En este MV, ARMY podrá grabarse durante 15 segundos bailando cualquier parte de la canción de BTS. ¿Hay un premio? Bueno, los chicos de BTS seleccionarán a sus shorts favoritos de este challenge y los pondrán en un video recopilatorio a partir del 23 de julio y hasta el 14 de agosto. Podrás subir tu short a YouTube haciendo tu Permission to Dance Challenge para participar en esta dinámica. Aún tienes una semana para aprender bien los pasos de Permission to Dance y brillar con tu baile para impresionar a tus idols favoritos en el K-pop. Prepara tu dance cover de BTS y súbelo a YouTube.